Hola, bienvenidos a Forja de los Juegos y un vídeo de noticias donde veremos lo que ha acontecido esta semana. La primera noticia que tenemos es que, aparte de los días de Black Friday que han tenido Ludopelis, el día domingo día 1 y el lunes día 2 también proseguirán los descuentos, pero esta vez en su página web, así que aprovecharos. Desde Game Workshop, para su juego Warhammer 40.000, aparte de en el Open Day, se han visto ciertas cosas como novedades. Tenemos el avión que dentro de poco se pondrá a la venta para el Stun Mechanicum, que se verá a continuación en unas imágenes. El nuevo Mephiston ya visto primarizado, del cual tenemos muchas ganas de verlo. Incluso una nueva miniatura para las hermanas de batalla, que es la Santa Catalina, más las hermanas arrepentidas y la superior arrepentida. También el Open Day y para el juego de la Aeronáutica Imperial y se ha visto un nuevo bombardero orco que viene con las bombas Grexi, que veremos a continuación en las imágenes. Y desde Forge World nos presenta un nuevo tanque que es el Saber Striker, que veremos a continuación en las imágenes con todo el tipo de armamento que lleva. Desde la marca Warlock Games, para su juego Black Seas, nos presenta una nueva flota de miniaturas de barcos junto con dos nuevos navíos grandes. Desde Green Star Wars siguen ampliando catálogo y nos presentan tres nuevos sets de botellas transparentes, de las cuales veremos a continuación unas imágenes, y una serie de sets de pinturas de las que sacaron nuevas, pero ahora ya no sueltas sino en set. Desde la marca Heresis Lab nos presentan una nueva gama de miniaturas que saldrá dentro de poco, de las cuales podemos ver que son aplicadas al Blood Bowl o Fantasy Football, como se quiera llamar.
Y recordad que si esta sección os parece interesante, no os olvidéis de apoyarla dándole un me gusta, estando suscritos y compartir el vídeo en las redes sociales, porque así esta información podrá llegar a más personas. También desde Night Model, con la salida de su Batman Miniature Game tercera edición, nos presenta una serie de miniaturas de las cuales veremos a continuación, aparte de la caja básica que vendrá con un montón de componentes, una serie de miniaturas también muy características, de las cuales veremos a continuación unas imágenes junto con la novedad de esta semana para el juego de Harry Potter. La marca Mon Miniaturas también nos presenta un nuevo caudillo orco que está en proceso de fabricación, del cual veremos a continuación una imagen. Y desde la marca Zenery Ford nos presenta un nuevo molde, del cual veremos a continuación unas imágenes, que sirve para hacer parapetos y zonas de cobertura, en plan saquitos. La marca TT Combat ya no solo se dedica a sacar mi escenografía en DM, sino también ha cogido el juego Carnavale, como ya sabíamos, y está sacando una nueva gama de miniaturas, de las cuales veremos a continuación las imágenes. La marca W Artel sigue sacando miniaturas para aumentar su catálogo, y aquí veremos una serie de miniaturas que saldrán dentro de poco a la venta.
Y para acabar este noticiario, tenemos la marca Warhammer Exclusive que nos presenta un nuevo criminólogo para su gama. Y estas han sido las novedades de esta semana, espero que os gusten y nos vemos en el siguiente vídeo.